Hola amigos, buenos días. Los saluda su amiga Flavia Quiroga una vez más. Hoy es viernes, viernes de Black Friday. Vamos a entrar aquí a la tienda. Son las 9 de la mañana. La gente ya entró. Estaba bien, bien larga la fila. Vamos a entrar. Vamos a ver qué mercancía nos toca hoy. Y hoy traigo un reto bien fuerte, bien poderoso para mí. Porque hoy voy a retarme a mí misma. Solo me voy a llevar 5 artículos el día de hoy. Los 5 mejores artículos que encuentre para hacer thrifting el día de hoy, para revenderlos. No sé cómo le voy a hacer, porque vi los videos que estaban posteando de esta tienda a través del perfil de ellos en Facebook, que es Black Friday Deals Hidalgo. Y había bastante mercancía, bien padre. No sé cómo lo voy a hacer, es bien fuerte, bien retante para mí nada más llevarme 5 artículos. Ya saben que la semana pasada vine para ver si me podía gastar $100 según yo, y gasté más de $100 porque está súper, la mercancía está súper padre y va a ser bien, bien retante. Vamos a ver qué puedo hacer el día de hoy, amigos. Voy a luchar contra mí misma para nada más llevarme 5 artículos. Vamos a ver si lo puedo lograr. Miren, amigos, voy entrando a la tienda. Está llenísima, como les había dicho. Está muy padre. Está llena de gente. Hay bastante gente. Yo ayer vi el en vivo. Ellos hacen en vivos en su perfil de Facebook, Black Friday Deals. Y ayer lo vi, la mercancía estaba bien padre. Por eso está la tienda llena de gente. Como pueden ver, está bien padre. Miren, ahí le están tomando la foto a un muchacho que sacó. Aquí viene la famosa Fabi ya a saludarnos. Y vamos a ver qué nos toca ahora. Estoy bien emocionada. Acuérdense que traigo un reto bien poderoso. Vamos a ver qué sale de mercancía para nosotros el día de hoy. Vamos a empezar, amigos. Café. Miren esta herramienta, este padre. Wow, hay bastante gente el día de hoy. Vamos a ver qué sacamos de mercancía. Miren, este es un cargador. Un case para audífonos. Unas ollitas, miren, la redondita y la cuadradita. Miren, una sudadera con anime. Purificador, case para un Samsung, un hard case para un teléfono, miren esto, está pesadísimo, son como de aluminio, creo que estos son unos expansores, se le ponen a las llantas de las camionetas para que las llantas sobresalgan de la carrocería. Patines, unos patines, miren. La semana pasada encontré unos, estos, aquí están otra vez otros patines,
Unas canastillas para shelves. Un hard drive externo. Un token universal para el taladro. Voy a echar para ver si mi marido lo quiere. Son cubiertas para el carro de Cobra Kai. Una gorra. Con estos personajes nuevos. Un set de mousepad y teclado, vamos a echarlo. Vamos a escarbar aquí un poquito. En esta mesa a ver qué sale. Un stand para un celular. Estos están cerradas. Algo de maquillaje, algo para el baño, pantalón, talla chica, es como un pantalón para hacer yoga o algo así. Tarjetas de Pokémon, este es un pequeño tripié. La verdad es que no puedes agarrar corte parejo por las filas porque es demasiada la gente, entonces lo que vas a hacer es buscar un lugar que esté libre y ahí es donde puedes empezar a buscar porque hoy hay mucha gente. Qué bueno, eso quiere decir que el negocio está prosperando, que hay ventas, qué padre. Cargador portable, battery charge, Diamond. Wow, este es un controlador de velocidad. No sé si sea para carros de control remoto o para drones o para que sea. Ahorita buscamos para qué es. Pues vamos a echarlo a la bolsa. Unos audífonos. Un cable, está padre. Otro teclado y un mouse. Miren, este es un
un micrófono de los que yo utilizo para grabar mis videos. Vamos a echarlo. Cables HDMI. Hay de todo, amigos. Miren, esto sí no sé qué es. Acá está. Ah, es un juguete para simular la pesca para los niños. Un adaptador. Este es otro simulador. Con permiso. Vamos a cambiarnos de mesa, a ver qué encontramos en otra mesa. Aquí hay otra mesa. Esto es para cortarle las uñas a las mascotas. Miren, esta es una flecha o algo de las figuras de Minecraft. Una cosita de las que se calienta para confort, como para los calambres y así. Loción para el acné. Wow, aquí es la maravilla de las vitaminas, de los suplementos. Esta mesa, qué padre. Hay de todo, amigos. Wow, creo que esto es jabón. Acá hay más café. Más café. Miren las bolsas de dulces. Wow. Este es el paraíso para los que les gustan los dulces. Un 12 de aguas minerales también. ¿Qué es esto? Oh, es como... ¿Es una válvula? Un pipote para el aire de las llantas, y acá trae un sensor. Creo que es para medir la presión en los sensores, perdón, la presión en las llantas por medio del sensor. Papel de sublimación. Yo utilizaba muchos estos tipos de papeles cuando tenía el negocio de camisetas. Elvis Presley. Qué padre, un calendario. Otro hard drive externo. Ah, está rota. Sémola. Miren, son unos flotadores para los botes. Está muy padre. Una colección de aviones, de juguete. Vidrios para los teléfonos. Para las muñecas. Esta es una navaja para cortar madera, como una sierra. Vamos a echarla a ver qué onda, qué precio tiene. Baterías.
Wow, está muy bien esto. Esta es una montura para tu celular, pero para la bicicleta. Esta es una caja esterilizadora de aparatos electrónicos como celulares, tablets, cosas así. Miren. Los carga y los esteriliza al mismo tiempo. Está nueva. Vamos a echarla. Estos son vasos de... Wow. Miren, este es un protector o parent control de Wi-Fi. Este es para proteger a los niños con el Wi-Fi. Ahorita vamos a ver qué precio tiene. Otro lavalier. Miren esta mochila para hacer hiking. Está muy padre. Ahorita vamos. ¿Te encontraste estos? Es que no sé qué sea, si la carátula o en los años. Está, miren, está bien padre lo que se encontró ella. ¿Pero qué es? ¿La carátula o audífonos? No sé. Eso no lo entiendo. ¿Qué? Dice Hard PC Cover, yo creo que es la cubierta, pero no la sueltes, al rato pregunta allá enfrente. No vaya a ser que tengan los audífonos allá enfrente porque ahí, ahí los tienes. Sí. ¿Esto qué es? Vikingos, es la serie Vikingos. Volumen 1, está padre. Hay otros audífonos. Qué padre está esta lámpara, esta linterna. Dice que es solar. Está muy bonita. Voy a echar la mochila aquí, ahorita la checamos. Este creo que es carbón activado. ¿Saben qué? Ya llevo la bolsa llena. Me va a ser muy difícil lo del reto. Pero eso es 8 dólares. Esto es para los perros. Lo pones en el collar y con esto les das toques por si no hacen caso. Yo andaba buscando una webcam porque mi cámara que tengo actualmente no me gusta mucho la resolución que tiene. Aquí encontré esta. Vamos a ver qué onda. Miren, esta es para las batidoras. Miren, aquí dice que es compatible con KitchenAid. Es para mover la masa. Voy a echarla, no sé qué precio tenga. Ahorita la checamos. Vamos a ir a checar el material. Esto es para probar el aire. No sé si está aquí adentro. Para los controles de Xbox. Este es un tapete. Este es un tapete para ir formando legos. Sí.
así, ¿verdad? Para ir formando Legos, lo pones como en la mesa y aquí empiezan a jugar los niños. Dos desodorantes. Vitamina D3 orgánica. ¿Qué son? Son cápsulas, píldoras. La semana pasada me llevé unas gotas y estaban muy padres, son las que estamos tomando ahorita. Hoy está duro el reto, solo son 5 artículos lo que me voy a llevar. No sé si pueda. Mira, esto es una guía para un router. Creo que la dejaron porque está abierta. Video stabilizer. Solo está la caja. Voy a ver si está la herramienta. Esta guía de router lo voy a dejar. Ahorita la checamos. Campeones o quiénes son, está muy bonito. ¿Este carrito es tuyo? Qué padre, porque no ocupa tanto espacio como los otros. Qué buena onda. Miren, ella se trajo su carrito propio, está más padre. Porque con ese sí puedes pasar por los lugares pequeños. Miren esta lámpara. Está padre. Oh, está quebrado. Pero está padre porque eso es, prende con el sol. Perdón, prende con la oscuridad y se apaga con el sol. Pero está quebrado. Miren qué padre este martillito. Una navaja y un martillo. Oh, padre. Está curioso. Sí. A mi papá le gustaría tenerlo. Sí. Ahí nomás lo traería. ¿Y qué te falta, mija? ¿Un clavo? Ahí te lo clavo. Trae todo. Trae todo. Miren, aquí está otro micrófono como el que traía. Está abierto. Está en la cajita. Está muy padre. Yo no puedo usar este tipo de micrófonos porque yo grabo con celular, entonces aquí lo voy a dejar para alguien que grabe con cámara. Miren, encontré otro case para grabar bajo el agua.
Vine a una mesa nueva. A ver qué onda. Ah, dice que es una red para cacería, como para camuflajearse. Sí, miren, aquí está como cortaditas las barbitas. Vamos a llevarnos esta. Vamos a ver cuánto cuesta. Otro casco. Baby Yoda. Está bien suavecito. No sé si habrá una bolsa por aquí para meterlo, para que no se vaya a ensuciar. Mira, aquí hay una, aquí lo voy a echar. No sé si está de aquí, pero para que no se ensucie por si alguien se lo quiere llevar. Miren, amigos, vamos a ver cómo están sacando las nuevas mesas. La primera mesa. Miren, aquí está la primera mesa. Ya empezaron a agarrar. Y a aventarse todos con el modo. Aquí es. Botas de My Little Pony, la lámpara, la mochila. Wow, pude salir viva. Bueno, amigos, me van a empezar a contar los artículos que compré. Llevo algunos artículos para uso personal. Me limité a 5 artículos para la reventa, los demás son para mi uso personal. Ahorita se los muestro cuáles son para reventa y cuáles para uso personal. Ese es mío, es mío. ¿Cuántos artículos fueron? 9 artículos. Llevo 4 artículos para uso personal y 5 para reventa. Creo que sí voy a poder llevar este reto a cabo. Me costó bastante trabajo, la verdad. Hola, amigos, buenas tardes. Pues ya llegamos de la tienda y lo que les quiero mostrar ahora es los artículos que me traje. Miren, aquí voy a ser bien sincera. Ustedes son los que van a opinar y ustedes son los que van a decidir si el reto fue superado o no fue superado. ¿Por qué? Porque sí me traje 5 artículos para la reventa, pero también me traje otros 4 artículos para nosotros. Y ahorita les voy a decir por qué son para nosotros. Pero los 5 artículos para reventa sí me los traje. Y la verdad me costó bastante trabajo porque dejé como otros 10 o 12 artículos que tenían un margen de ganancia más pequeño que estos que me traje, pero sin embargo tenían un margen de ganancia como de 3 veces el costo de cada uno de ellos, pero como quiera lo dejé, porque yo les dije al inicio del video, al principio les dije que me iba a traer los 5 artículos de todos los artículos que encontrara, me iba a traer los 5 artículos que mayor margen de ganancia me dieran. Entonces, los que me traje son los siguientes. Se los quiero mostrar. Miren, el primer artículo son estas sandalias. Están nuevecitas. Miren, aquí tienen la etiqueta. Son unas sandalias, se llaman sandalias de almohada. ¿Por qué? Porque son súper suavecitas. Entonces, sí me imagino que has de andar caminando como en una almohada. Y están muy simpáticas, se me hicieron muy agradables, muy padres.
Este es el artículo que me traje con el menor margen de ganancia. Este es el que menos margen de ganancia tiene de los cinco que me traje. Estas sandalias las vi posteadas en Amazon por $19.99. Pero la verdad están bien simpáticas y no creo que vayan a durar mucho en la reventa. Les puedo duplicar el costo. Y pues están muy muy padres. Y no las había visto, entonces por eso opté en traerme estas en lugar de traerme, por ejemplo, las antenas que llevan los drones, que son uno de los artículos que dejé. O también dejé un juguete de niños, un juguete electrónico de la marca VTech, también lo dejé. Y opté por traerme estas. Están simpáticas. Y otro de los artículos que me traje es este, miren. Este otro artículo también me lo traje, está muy padre. Es un case para el celular. Es compatible con muchos celulares. Ahorita lo van a ver en la fotografía. Está bien padre, miren. Es un case para tomar fotos o video con tu celular debajo del agua. Es profesional. Y está completamente sellado. Es especial para eso. Y trae un costo de $45 en Amazon. Entonces, pues, nos va a dejar también un margen, un muy buen margen de ganancia. Y creo que es uno de los productos, pues, atractivos. Porque lo puedes llevar a tus vacaciones en la playa. Otro de los artículos que traje para vender, este lo agarré en la fila del producto nuevo que llega a piso, casi en la parte final del video se los mostré. Miren, es una pareja, acá está el otro, venían embolsados y todo. Es una pareja de bases para la pesca, miren, aquí está la marca. Y son bases para sostener las cañas de pesca. Aquí se agarra de la pared de la lancha o del bote. Y ahí descansas tu caña de pescar por un tiempo. Para que no la estés agarrando todo el tiempo. Estas venían así juntas. Y vienen publicadas en Amazon a un costo de $38. Ahorita lo van a ver en la foto. Y otro de los artículos que encontré, amigos, y que me gustó mucho es esta mochila, miren. Es esta mochila de hiking para hacer senderismo o montañismo, para acampar también. Y es de 90 litros, aquí lo marca. No sé si sea el equivalente a 90 kilos en cuestión de esto de las mochilas. Pero está muy padre. Y esta yo la vi posteada en AliExpress, viene posteada por $56, creo, o $50, alrededor de ese. Entonces, este también es un producto que nos va a dejar un amplio margen de ganancia y está muy padre. Yo una vez anduve buscando una para un curso que tuve, un taller que tuve en las montañas, y batallé bastante para encontrar la adecuada. Y miren, ahora vengo y me encuentro esta para la reventa. Y otro de los artículos que me encontré en la línea de ahí de las pallets, donde todo el mundo se anda empujando, también en la parte final del video se los muestro, es este power supply. Este es un regulador de voltaje de corriente alterna. Y viene posteado en Amazon por $99. Entonces también nos está dejando un amplio margen de ganancia. De hecho, este es el producto que tiene el mayor rango de ganancia.
en esta ocasión. Y pues estos son los 5 productos que me traje para la reventa, amigos. Pues como saben, amigos, y les dije, me traje 9 productos en total. Y los otros 3 productos que traje, en un principio les comenté, son para nosotros. ¿Por qué son para nosotros? Porque miren, por ejemplo, este es un micrófono que voy a utilizar en los próximos videos que les haga. Porque, por ejemplo, en la tienda, ahí donde les hago los videos de retornos de Amazon, hay música y hay voces y hay ruidos. Entonces, muchas veces mi voz no se alcanza a distinguir. Y si yo tengo este micrófono, lo voy a tener más cerca de mi boca y va a captar, el celular va a captar primero el sonido de mi voz que el de otras personas. Entonces este es para nosotros, para ustedes y para mí, porque lo compré para mejorar la calidad de los videos que les estoy trayendo. Otro de los artículos que compré es esta cámara. Esta cámara la compré porque la cámara anterior que tenía no me estaba dando la resolución que yo quería. Entonces hoy compré esta cámara también y pues ya la estamos usando ahorita y es para mejorarles también la calidad de los videos, del contenido que les traigo. Yo quiero tenerles de lo mejor para que los videos los disfruten más. Y otro de los artículos que traje para nosotros es este combo. Son 2 tarjetas micro SD. Son para empezar próximamente. Voy a empezar a grabarles videos con 2 cámaras. Voy a empezar a hacer unas tomas con una GoPro que tengo ahí en la casa. Pero necesitaba unas tarjetas. Estas tarjetas son especiales para video, soportan el 4K y la rapidez con la que se están pues haciendo las tomas, ¿verdad? No es lo mismo tomar fotos y guardarlas que tomar video. Y estas tarjetas son especiales para el video. Entonces, este es otro de los artículos que lo compré para ustedes y para mí. Para mejorar la calidad del video. Estos 3 artículos, les digo, son para nosotros, no son nada más para uso mío, esos artículos también son para que los disfruten ustedes. Bueno, esos artículos son para que ustedes disfruten el resultado que vamos a tener, el mejoramiento que vamos a tener en nuestros videos. Con el uso de esos 3 artículos. Y el único artículo que me traje para uso 100% personal, nada más para mí, es este. Miren, se los voy a mostrar. Está pesado. Es esta tina de sal Epson con esencia de lavanda. La verdad, como estoy empezando este negocio, cuando una persona empieza un negocio es como cuando tiene un bebé. Le tienes que dedicar casi las 24 horas del día. Tienes que tener al menos tu atención al 100% en eso. Entonces, un negocio es muy parecido al bebé. Le tienes que dedicar muchas horas de trabajo, de creatividad, de tu vida realmente. Entonces hay días en los que acabo súper cansada, súper estresada, y lo que necesito para relajarme en la noche ya es un baño de agua caliente con sal Epson. He estado comprando costalitos de sal Epson y ya en la tienda ya me acabé como 2 o 3 costalitos. Entonces hoy encontré esta tina y no lo pude resistir. Son 8 libras de sal Epson con esencia de lavanda. Entonces, este artículo sí es para mi uso personal 100%, pero ustedes también van a disfrutar de ello porque me van a ver más relajada en los videos. Entonces, eso también va a influir en el mejoramiento de los videos. Nada, no se crean.
A final de cuentas, amigos, ustedes son los que van a decidir si yo pasé el reto o no lo pasé. Yo como quiera compré los 5 artículos para reventa y lo otro, los otros 4 artículos son para nosotros, como les había comentado. Y pues bueno, amigos, no me queda más que darles las gracias por ver este video, por estarnos siguiendo en el canal, por estar viendo nuestro contenido, estar comentando. Muchas gracias a los que me han estado regalando comentarios, me han estado regalando likes. No saben la verdad el gusto que me da estarlos leyendo. Yo procuro contestarles sus comentarios lo más rápido posible. Discúlpenme si se me pasa un poquito de tiempo, pero a veces ando en otras cosas. Casi siempre les estoy dando las gracias, les estoy agradeciendo sus comentarios ahí con una respuesta, con un saludito. Y pues si ustedes no se han suscrito, amigos, si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse. Tenemos videos como este todas las semanas, un video nuevo como este, y también tenemos videos de ventas y tenemos videos de donde yo les muestro tipos de mercancía que pueden comprar para revender en los portales de internet. Muchas gracias por estar conmigo viendo este video. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto en la próxima aventura. ¡Chao!